muñequeras, vamos a hacer la ropita de Manuel Marinero. En mi caso, mi tejido tiene sentido del dibujo, entonces tengo que dividirlo en la zona de mangas. Pero vosotras, si no tenéis este tipo de tejido y tenéis un tejido que no tenga sentido el dibujo, podéis hacerlo en esta otra como esta otra forma. Mirad, aquí os voy a dejar delantero y espalda. En el patrón ya lo he estado mirando, en el folio no me da suficiente margen, entonces os dejaré aquí en la parte de la espalda una marca que tenéis que añadirle 3 centímetros y medio a esta parte de aquí. La parte del delantero estará perfecta, pero la parte de la espalda sale más corta porque no tengo otra forma de pasaros los patrones, pero solo tenéis que hacer eso, marcarle aquí 3 centímetros y medio y nada más. También esta será el patrón que voy a utilizar para hacer la parte del interior, la parte del forro. No es tan complicado y tampoco quiero liaros con tanta explicación. Mirad, voy a coger la parte del dibujito, la parte del delantero y la parte del tejido, ¿veis? Para que me queden los barcos mirando hacia un sentido. Voy a cortar, a marcar y cortar con márgenes de costura una vez el delantero en esta posición y otra vez en esta otra. Esta es la parte del delantero y la parte de la espalda la vamos a hacer doble. Con la parte central sin cortar, pondremos el tejido doble o haremos una parte, daremos la vuelta y pondremos otra, ¿vale? Esta es la parte del delantero. Voy a empezar a montarlo para que no haya mucho lío y ahora os voy a seguir explicando el resto del patrón. Al llevar forro será como si hiciésemos dos vestiditos, dos trajecitos o dos blusitas. ¿Veis? Vamos a poner derecho con derecho, marca con marca, y lo primero que vamos a hacer es pasar un pespunte por la parte de arriba de la manga. Ya os digo que eso es en mi caso porque tengo la dirección de este dibujito. Esto para coser a máquina. Y ahora esta otra parte, que es la parte del forro, la parte del interior, es la que yo os comentaba. Veis, yo aquí he marcado el delantero así para que me quede doble. Ya tiene también añadido el centímetro que le dejamos para la vista, ¿vale? Entonces, como no voy a utilizar la parte de la manga porque no lo voy a forrar todo, lo voy a hacer un poquito más corto, como un par de centímetros más cortito. Lo pondremos en tejido doble y vamos a marcarlo de esta forma. ¿Veis? Los 3 centímetros y medio que me faltaban es lo que le he dado abajo. El resto queda igual. Si lo ponemos en su sitio lo veréis mucho mejor. ¿Veis? Se marca también con márgenes de costura. Yo voy a marcar esta parte de aquí para llevar una guía y ahora lo dejaré preparado para cuando tenga cosido la parte de las mangas colocarle este forro. ¿Veis? Marcaremos, aunque no hace falta, pero así lo veis con más calma y con más detalle para cuando lo tengáis que hacer en vuestros patrones. Se marca exactamente igual, lo que ya os digo, yo he cortado un poquito más corta la manga porque no voy a hacer la manga también forrada. Y así me quedará abierto, marcado por los dos lados. ¿Veis? Tal cual. Bueno, pues voy a hacer primero esta costura a máquina y ahora vuelvo con vosotras. Bueno, pues ya está cosido a máquina, ¿veis? Ahora vamos a coger la parte del forro y por la parte que teníamos aquí marcada del doblez vamos a hacer un corte porque la parte del delantero va abierta. Entonces vamos a poner derecho con derecho, vamos a hacer coincidir las marcas del cuello y vamos a pasar un pespunte por el contorno del cuello y del delantero. Pasaremos un pespunte desde aquí abajo. Aquí tendremos que dejar muy poquito margen, daremos toda la vuelta y finalizaremos en la parte de abajo también para dejar unido la parte del delantero y la parte del cuello. Y ya que voy a la máquina, voy a coser la parte de las manguitas. Voy a hacer un doblez y voy a coserle aquí una bastilla. Probablemente le quite un poquito de exceso de costura, que tiene mucha, pero vamos, esta es la idea.
Así lo haré en la parte de una manga y en la parte de la otra. Y cuando tenga cosido todo esto, vuelvo. Bien, pues ya está cosido a máquina. Ahora, con ayuda de una brocheta, vamos a sacar las esquinas del delantero para que nos queden bien bien hechas. Y ya una vez que hemos sacado las esquinillas, ya podremos coser los laterales. Ya veis que es súper súper fácil de hacer. Ahora vamos a poner derecho con derecho y vamos a coser la parte de los costaditos. Vamos a pasar un pespunte cogiendo los forros y también la parte del delantero y de la espalda. Asentamos bien todas las costuras y vamos a pasar un pespunte desde el lado de la manga. Doblaremos por aquí y esta la haremos exactamente igual. Y cuando la tengamos hecha, solo nos quedará dar la vuelta por la parte de delante y hacerle un pespunte, y así le cogeremos el bajo. Mirad, así. Y de esta forma tan fácil voy a ir a la máquina de coser y voy a pasar todas estas costuras de una vez. Primero coseré costados y manga, quitaré el exceso de costura y después le haré el bajo, que como veis solamente sería darle la vuelta, un doblez y otro doblez. Y tenemos que tener cuidado de que las dos partes nos queden a la misma altura, que cuando juntemos los dos delanteros nos queden igual, que no nos quede uno más alto que otro. Voy a pasar esta costura a máquina y ya tendremos hecho esta blusita para Manuel Marinero y empezaremos a hacerle el cuello, que estoy loca por hacérselo. Voy a pasar esto y vuelvo rápido. Pues ya está, mirad, ya lo tenemos hecho, súper bonito. Después le daré con la plancha para dejarle más asentadas las costuras y también para quitarle el bolígrafo borrable. Le he puesto los velcros, que ya sabéis que me gustan un montón, son velcros adhesivos pequeñitos y que se adaptan muy bien para la ropa de los pequeñitos. Bueno, pues ya presentado el trabajo final, vamos con el cuello. Vamos a hacerlo en cuadrado, tal y como os dije, en el cuello de nuestra Lola. Mirad, vamos a ponerlo una vez hacia un lado y otra dando la vuelta, si no sacáis dos veces. Esto yo solamente lo voy a marcar por un lado porque es tan sencillo de hacer que no merece la pena estar trabajando el doble. Siempre las horas que no nos pagan tenemos que sacarlas como podamos. Voy a buscar todo lo que necesito para hacerlo. Mirad, vamos a cogernos la parte de una de ellas, la que será la parte de delante, pero da igual porque el cuello se puede poner por ambos lados. Y vamos a hacer lo siguiente: vamos a coger un trocito de picunela. Y aunque yo lo voy a poner ahora por el revés para que lo veáis, lo pondremos por el derecho. Mirad, vamos a poner un trocito que sobresalga del margen de costura y vamos a venirnos en línea recta. Cuando lleguemos más o menos como a un par de centímetros, daremos la vuelta haciendo este pico a la picunela. Seguiremos por aquí, daremos otra vuelta hacia arriba y terminaremos aquí, en este lado. Así nos va a quedar este cuello. Yo voy a cortar este trocito de picunela, voy a ir a la máquina de coser y lo voy a colocar, porque se coloca en un momento. No hace falta ni hilvanarlo, pero vosotras, si os resulta más fácil, ya sabéis, hilvan o alfileres, y así nos va a quedar. Voy a coserlo y vuelvo rápido. Bueno, pues así nos queda. Mirad, súper bonito. A que le queda súper gracioso este toque blanco. El rojo también quedaba bonito sobre blanco, pero sobre el azul, el blanco a mí me gusta más. Bueno, pues ahora que lo tenemos así, vamos a poner derecho con derecho y vamos a pasar un pespunte. Y antes vamos a ponerle los lacitos. Mirad, vamos a coger dos lacitos blancos. Yo he escogido estos de cristal o de organza, son transparentes, no le dan tanto color. Y voy a ponerlos aquí sujetos con un alfiler. Voy a poner estos lazos aquí en el centro, donde no me molesten, y sobre todo donde no los pille con la máquina de coser. Y voy a poner derecho con derecho y voy a pasar un pespunte a máquina por todo el contorno
de este cuello, dejando un trocito en la parte de aquí abajo sin coser. Pasaremos el pespunte desde aquí, daremos toda la vuelta y finalizaremos aquí, dejando dos o tres deditos, con eso será suficiente. Voy a coser y vuelvo. Pues así nos ha quedado. Le he quitado el exceso de costura y ahora en la parte redondita te voy a dar unos piquetes. Con ayuda de una brocheta le vamos a sacar las esquinas. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida. Y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además, gratis, no podemos pedir más. Pues así nos queda. Vamos a cerrarle con una puntada invisible este trocito de aquí que nos ha quedado y ya tendremos este bonito y simpático cuello marinero terminado. Pues ya podemos ponérselo a ver cómo le queda a esta blusita de estilo marinero. Mirad, así, y después lo vamos a anudar. Mirad, queda súper bonita, ¿que sí? Pues te os comento que me gustó mucho la de Lola, pero vamos, esta de Manuel me encanta porque este color le queda súper mono. Bien, pues hecho esto, vamos a guardarlo porque tengo a Manuel durmiendo la siesta. Vamos a hacer el pantalón. Estoy utilizando el mismo popelín que para el cuello y también para la blusita de Manuel. Y vamos a marcar nuestro patrón. Mirad, yo aquí ya le he hecho unas modificaciones porque después de tenerlo marcado no me convencía mucho. Pero ya lo tenéis, como veis, modificado. Y así os lo voy a dejar en el grupo de Facebook, Taller de Amparo. Mirad, vamos a marcarlo en dos partes, en las dos veces. No sé si me va a caber todo el pantalón completo en los patrones, si no, ya sabéis que os suelo dejar la marca del doble de la tela, vosotros lo sacáis en doble o en sencillo y solo tenéis que ponerlo en un lado y después marcar a otro. Ahora vamos a coger la parte del derecho y vamos a poner derecho con derecho y vamos a pasar un pespunte por la parte lateral. Una vez que tengamos hechas estas dos costuras laterales y la coseremos desde margen de costura hasta margen de costura, quitamos el exceso de los laterales de los dos y después vamos a coger la parte de la piernecilla, que le haremos un doblez y otro doblez y ya tendremos cosida la bastilla y los laterales. Vuelvo rápido. Listo. Mirad, una vez que ya lo tenía cosido a máquina, el bajo, lo que he hecho ha sido ponerle una picunela justo por encima y le queda súper mono, la verdad. Le da un toque muy muy bonito, muy alegre y muy divertido. Bien, pues una vez que he hecho el bajo y le he colocado la picunela y he quitado todo el exceso de costura, lo que nos queda es simplemente hacerle aquí un carril para ponerle la gomita, que en mi caso va a ser de medio centímetro de ancha. Voy a ponerle este carril por todo el contorno de la cintura y voy a dejar un trocito sin coser en la parte de atrás. Da igual que sea un lado que otro porque nos da lo mismo, no tiene ni bolsillos ni nada que lo diferencie, por lo tanto podemos dejarlo en la parte trasera. Dejaremos un trocito sin coser, haremos el carril y por ahí ya le meteremos la goma y lo que haremos será también cerrarle la entrepierna y ya tendremos el pantalón prácticamente hecho. Voy a pasar a máquina esta costura, voy a hacerle el carril, le pondremos la goma y lo tendremos hecho. Pues ya está, veis, le he dejado aquí un trocito y sí que os comento que en la zona redondita le deis unos piquetes para que el tejido no estire tanto. He cogido 26 centímetros de goma de esta finita y se la voy a pasar por aquí, por este carril o esta canaleta que le hemos hecho. Voy a sujetar aquí un poquito para que no se me vaya. Pues ya veis que es una ropita muy muy sencilla de hacer, muy fácil y muy rápida.
cogemos un trocito de hilo normal, lo ponemos doble y vamos a cerrar o a coser esta goma. Mirad, ponemos una sobre otra, como un par de centímetros más o menos la montamos y directamente cosemos. La ponemos bien, que no nos haga ningún bultito, ninguna arruga, ningún pliegue. Y ya estará listo para volver a la máquina y cerrar ese trocito que hemos dejado abierto por donde hemos metido la goma. Y ya estará listo. Mientras voy a ver si Manuel se despierta para probarle la ropita nueva, ya verá el que le parece. Yo creo que va a estar contento. Bueno, pues yo me voy a cerrar este trocito y ya daré por finalizado el proyecto de hoy. Ahora vemos cómo le queda la ropita a nuestro pequeño. Voy a coser este trocito y vuelvo rápido. Pues mirad, aquel rebelde no ha querido salir sin la ropa. Me ha hecho ponerle al menos el pantalón. Bueno, pues vamos a vestirlo con su ropita, que dice que sí, que le ha encantado, pero que lo que quiere es que se la ponga ya, que se quiere ir al parque y vamos, pero del tirón. Así es que vamos a ponerle la ropa y que se vaya a pasear un ratito. Iremos al parque, que se tome la merienda, y así lucirá su ropita nueva. De verdad que me tiene loca. Es un encanto, es un personaje. Le he hecho la ropita más bien ajustada porque Manuel tiene unos brazos muy, muy musculados, mirad. Y me apetecía mucho que los marcase, porque ya os digo que aquí el personajillo se las trae. Tiene carita de niño bueno, pero no os fiéis de él, que es un trasto. Pues mirad, qué guapo está. Yo me lo como, pero vamos, sin dudarlo. Qué bonito está. Le subo un poquito las manguitas y así le queda como más desenfadado. La verdad es que está monísimo. A mí me encanta. Vamos a ponerle el cuellecito, que eso también le va a dar su toque final. Se lo ajustamos, que nos cierren bien las dos partes. No sé si hacerle un nudo o hacerle un lacito. La verdad es que con el nudo está guapo, pero ya sabéis que soy de lazo y Manuel no le importa que le ponga uno así, aunque sea pequeñito. Se lo haremos más pequeñito y más cortito, que se lo hicimos a Lola. Es un coqueto, ¿eh? No penséis. Y ahora vamos a por su gorrito, porque se lo he hecho. Mirad, el gorrito es igual que el de Lola, pero le he hecho los detalles en azul y la picunela también. Como veis, es una monada. De verdad que este tipo de gorritos me gustan un montón. Vamos a ponérselo a Manuel a ver cómo le queda. Pues mirad, le queda perfecto. A mí me encanta. Tiene una carita súper mona, mirad. Así os lo dejo para que lo veáis mejor. No me digáis que no está súper, súper guapo. Bueno, pues hasta aquí el proyecto de hoy. Espero que os haya gustado esta ropita de Manuel que tanto me habéis pedido. Y como veis, no puede lucir más bonito. No sé si me dejará que lo veáis por detrás porque es un personajillo, mirad, veis cómo queda el cuello, le queda súper mono, la verdad que queda muy muy bonito. Bueno, pues luego os haré unas fotos para presentarlo en sociedad y ya me decís vuestra opinión.
A mí, desde luego, me he enamorado. Gracias por estar detrás de la pantalla otro día más, por compartir mis vídeos, por el apoyo que estáis dando a este canal y, sobre todo, por seguir en esta comunidad. Nos vemos. Un beso.